realidad. Hola. Hola, José. José, ¿me oyes? Sí, sí. ¿Tú? También. Bueno, antes que nada, gracias por haber accedido. De nada, hombre, ya ves. ¿Cómo conseguiste localizarme? Bueno, verás, había muchos datos, pero contacté con Juan Escobedo. Ah, el del documental. Sí. ¿Eres colega suyo? No, pero bueno, me facilitó algunos datos. Te lo dije. Mira, yo le conté a Juan todo lo que me preguntó. Estuvimos meses hablando porque... porque pensé que era buen tipo, incluso comió aquí. Ya. ¿Lo has visto? ¿El documental? Sí. ¿Y? ¿Qué te parece? No sé. Venga, macho. Está bien. No, no está bien. Yo le hablé a Juan de quién era yo ahora. Ahora, de mi familia, de cómo no tengo nada José, que... José, ya no es la misma persona que hizo eso. Es un buen hombre. Su hija lo adora. Ya. Bueno, creo que algo de eso se ve en el documental. Me dijo que no se regodearían en el pasado. Entiendo. Mi marido no es el mismo. Ese no era él. Hicieron una reconstrucción y las cosas no fueron así. Óigame, señor, mire, yo estuve allí cuando grabaron lo de la espada. Eso, eso. Me dijeron que lo hiciese y lo hice una vez. ¿Sabes de lo que te hablo? Sí. Salí en la tele, con una katana en la mano, diciendo yo maté a mi familia. Eso fue la noche. ¿Era eso necesario? Lo siento. ¿Qué pasa? Nada, estoy hablando con José. Por el texto. Hola. Bravo. Eres Truman Capote. Es ¡ay, tienen una nena! ¡Qué guapa es su mujer, eh! Bueno, es un nene. Se llama Gael. Nuestra nena María Camila. Cariño, cariño. ¿Me dejas hablar un momento con este señor? Vale. Oiga. ¿No tengo usted mala entraña? No. ¿Está usted escribiendo sobre mí? Sí, me gustaría hacerle algunas preguntas. Supongo. Yo no recuerdo nada. La policía dijo que usted hizo una descripción muy exacta de los hechos. Pues hable usted con la policía porque yo lo he olvidado todo. Supongo que para usted tiene que ser duro. Ni se lo imagina. Un día me desperté en mi celda y lo había olvidado todo. Creo que fue un milagro, que el demonio salió de mi cuerpo. ¿Qué apunta? Estoy tomando notas. Todo lo que se dijo son mentiras, ¿eh? Ni Final Fantasy, ni juegos de rol, ni pollas. Usted estaba interesado en el satanismo. Era un chaval. ¿No te interesaba a ti la magia con 15 años? Sí, claro que sí. Pero usted acaba de decir que el demonio salió de su cuerpo. Mira, yo no sé lo que pasó. Sé lo que pasó porque me lo han contado. Lo recuerdo como si no fuera yo. La katana se bajó, pero... pero... no era con mi brazo, o sea, era mi brazo, pero no era la cabeza la que mandaba sobre mi brazo. No, no, no sé si me explico. Sí. Eso sale en el documental. Apúntalo. Es importante que se diga. José, tu nombre era... tu nick era Odeim. Miedo al revés. ¿Tenías miedo? Sí. Todos tenemos miedo. ¿Usted no tiene miedo? Sí, claro. ¿De qué tenías miedo? Sí. Tenía miedo de... tenía miedo de que mi hermana sufriera. Tenía miedo de no valer para nada. Tenía miedo de... no sé. ¿Y querías generar miedo? No sé, era un chaval. Eso... eso era un chat. ¿Llegaste a conocer a Sonia? No.
nunca fue a visitarte. No quiero hablar de eso, ahora estoy casado y tengo una hija preciosa. Entiendo. Supongo que la policía avisó a su madre y le pondrían un psicólogo o algo, no lo sé. No volvió a llamar, ni a escribir, ni nada. ¿De qué va exactamente tu novela? No es una novela. ¿Pero eres escritor? Sí, escribo teatro. Pero, joder, macho. ¿Qué pasa? Nada, que pensaba que estabas escribiendo una novela sobre mí. No, estoy escribiendo una obra de teatro. Pues no se va a enterar nadie. No te creas. La primavera pasada fui con mi mujer a Madrid a ver El Rey de regalo. Estuvo muy bien. Lo que yo hago no va por ahí. Más como cine. Has visto Pena de Muerte, supongo. ¿Qué? La de Sin Pen y Susan Sarandon. Ella es una monja y él es un condenado a muerte. Al final, cuando ella está llorando porque a él lo van a ejecutar ya, y él le dice que sí, que mató al joven y que violó a la chica, aunque siempre lo había negado, y que siempre ha sido un cobarde, pero que ahora va a pagar con su vida porque es lo que le toca. Sí, lo recuerdo. Entonces ella empieza a cantar una canción y habla de Dios y le dice, tú eres un hijo. Y él rompe a llorar porque dice que le han llamado muchas veces hijo de puta, pero nunca hijo de Dios. Algo así sería bonito. Ahora soy creyente, eso me ha salvado. Luego, ella empieza a cantar una canción todo mal, porque no sabe cantar bien y porque está prohibido cantar y no le dejan poner música. Pero hoy, a pesar de todo, empieza a cantar una canción que habla de Dios. Si con fe caminas por ardientes llamas, estás, nunca te... José, el día del crimen ibas a ir al cine, ¿no? Lo vi en las declaraciones de tu amigo. Sí. ¿Qué película ibais a ver? Yo qué sé. Tú no crees en nada. No se sabe. ¿Hay pasta? Por ahora no. Solo te dejo usar mi nombre si hablas de mí ahora. Ahora, hice el documental para que la gente supiese cómo una persona puede cambiar. Para que viesen que no soy un monstruo. ¿Cómo Dios puede ayudarnos? Entiendo la necesidad que tenéis de revolver la mierda. Hay cosas buenas. Pasa cosas buenas. Pero solo os interesa la miseria. ¿Ahora eres broker? Tengo una familia. Hago lo que puedo, invierto en bolsa. ¿Y te va bien? Me va. Si quieres invertir, te puedo aconsejar. Tengo buen ojo para eso. No me sacó ninguno. Tendría que pagar mucho dinero para que abriese la boca. No vuelvo a caer en la trampa ni harto tiempo. Es que un cara... Las personas podemos equivocarnos y luego corregir. Son todos muy... Y progres para todo, pero luego cuando uno se vuelve bueno, no les gusta un pelo. Yo no tengo nada que ver con lo que fui, ya pagado. Lo que hice no tuvo sentido. Y si intentáis encontrárselo, os explotará la puta cabeza. ¿Qué vas a hacer? ¿Un docudrama? ¿Sabes, cariño? Es que yo no entiendo a este tipo. Han pasado más de 20 años y ya nadie lo recuerda. Y ahora él sale a cara descubierta en la tele contando su crimen. Increíble, ¿no? Y yo lo voy a llevar al teatro. ¡Toma! Lo voy a ensalzar. Le voy a hacer una oda para que se corra de gusto. Y nosotros, burgueses, contemplando el horror y diciendo homo homini lupus. ¡Para ya! ¿Dónde estás tú en esta historia? Anoto el post-it. ¿Dónde estoy yo en esta historia? Lo pego en la esquina del ordenador y ya no escribo más en todo el día. Visita el templo.
Estoy a las afueras de la ciudad, los pisos son cada vez más feos y por fin esqueletos de edificios a medio construir y algún descampado y carreteras y coches a toda velocidad. Flores crecen al margen de la carretera y en el cielo un avión deja su rastro gris. Eso es todo. Soy libre al fin. Tengo miedo. He atravesado el miedo y lo he dejado atrás. Debajo de mi sudadera y del pantalón de mi chanta, la sangre empapa mi camiseta interior y mis calzoncillos. Es como si papá, mamá y María me abrazasen aún. Yo corro, busco un camino que me lleve a Sonia. Esto parece una locura, pero sucedió así. ¡Ya va! ¡Ya va! Hola, buena. Hola. Pasa, pasa. ¿Quiere un vasito de agua? Sí, sí, por favor. Bueno, ascensor no tiene, ¿eh? Pero te acostumbras en un pli. Ya. ¿Quién es? Espera un momento. ¡Soy yo! ¡No te preocupes! Un señor que viene a ver piso. A ver si le gusta. Sí, no te preocupes. Luego cuando termine me paso por tu casa. No, un vecino de toda la vida. Que no hay donde entrar. Se escucha mucho. Nadie oyó nada. No, lo que pasa es que este hombre está jubilado y está arquite. Quise... ¿Y vivió usted en este piso? No, era de unos familiares. Era de unos familiares. Mira, la cocina ya la has visto. Ven, que ahora te enseño la terracilla con el tendedero. Mira. ¿Lleva mucho tiempo cerrado? Unos años, sí. Mira, y este es el salón. Muy amplio. Y tiene mucha luz. Espera, que subo la persiana, va. Espera, espera, espera un momento. Es que quiero verlo así, con las persianas bajadas. Bueno. ¿Está usted bien? Sí, sí, sí. ¿Le traigo más agua? Sí, por favor. Me senté en el sofá y empecé a darme cuenta de lo que había hecho. ¿Ya está mejor? Sí, gracias. Bien, tome. ¿Voy a subir la persiana? Claro. Tiene mucha luz. Está muy bien. ¿Tiene tres dormitorios? Sí, verá. Bueno, me dijo que tenía familia. Sí, mi mujer, pero no ha podido venir. Vaya. Mira, este tiene cama. Para los otros hay que comprar colchones. No he vuelto a pisar la casa desde aquello. Este era mi dormitorio. Aquí estaba el ordenador, el armario y esa era mi cama. Lo del documental no era mi habitación de verdad, era una reconstrucción. De todas formas, se han llevado casi todas mis cosas. ¿A qué se dedica usted? Soy escritor. ¿Tiene nómina? Mi mujer. Es profesora de secundaria. Ah, bueno. Perdona la pregunta, ¿eh? El piso es muy barato y yo quiero alquilarlo pronto, pero tampoco quiero problemas. ¿Ella está destinada aquí? No, no, pero va a pedir el traslado. Muy bien. Bueno, y este es el otro dormitorio. Es un poco más grande, caben dos camas de 90. ¿Sabe? Al verlo así en chándal, me he pensado yo que era usted maestro de gimnasia. No me imaginaba yo así un escrito de chándal. Lo bueno es que voy a ir a correr ahora. Vamos, en un rato. Después. Ya. Bueno, y este es el dormitorio principal. El somier de matrimonio. Y el armario, la cómoda. Bueno, si no te gustan los muebles, se pueden cambiar sin problema, ¿eh? Voy a subir la persiana. Claro. Este dormitorio es el más luminoso porque da la calle de atrás. El sol se sale por allí. De hecho, que ella sube las persianas y me coloco en la esquina del somier. Levanto los brazos un momento. La luz que entra por la ventana es estrepitosa. Mire qué luz. Es una alegría. Esperé a que se hiciese de día para no tener que encender la luz. ¿Puedo verlo de nuevo?
Claro. Está usted en su casa. La sangre sale por todas partes y vuelve a entrar por la boca, los ojos, la nariz. Lo arrastro por el pasillo y en la cabeza lleva una bolsa de prica. No tengo fuerzas, ni para arrastrar su cuerpo, ni para cargar con él. Lo dejo ahí, entre la puerta y el bidet. Hansel y Gretel. Caín contra Abel, Medea y Saturno derrotados. Mamá, ha gritado 32 veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, y me has dejado dentro de la bañera.